las flores que están afuera de la casa donde vivo. Buenos días a todos. Vamos camino al tren. Morning, morning everyone. On my way to the train station. Wonderful day today. Espero que tengan un día bastante provechoso todos ustedes. Desde aquí, desde Nueva York, New York City, como siempre digo. Manejando aquí en Corona, Queens. Driving here in Corona, Queens. Ya casi llegamos, casi llegamos a la estación de tren. We almost get to the train station. Maybe in 2 minutes. I just need to buy some tamales. Tal vez estemos ahí en unos 2-3 minutos. Solamente que tengo que pasar a comprar unos tamalitos por ahí. Ahí va pasando el tren que viene de Long Island. That train from Long Island. Ay, ¿no vino la señora de los tamales hoy? Ni modo, ¿verdad? So, the tamales vendor didn't come today.
Este lugar se llama Corona Plaza. This is Corona Plaza. Y llegamos aquí a la famosa Roosevelt Avenue. And also this is the famous Roosevelt Avenue. A limpiar la cámara que está muy sucia. Bueno, ya, ahí está la estación del tren que voy a tomar. That's the train station. Allá arriba hace demasiado ruido. So the 7 train above us make a lot of noise. Así que cuídense mucho y nos vemos pronto. So guys, take care of yourself and I'll see you soon, okay? Bye bye. Adiós. Música que está ahí, luego la cubro. Los mejores tamales de Quincy, New York, 103 Roosevelt Avenue, aquí en Tacos Elena. Hey. ¡Vámonos! ¿Y desde qué hora estás abierto acá? 5 de la mañana a las 10. Ahí está. Para los que donde se acabe. Para los que vean, los que vivan por esta área y los que le quieran recomendar. Hasta la 1, pero yo digo siempre a las 10 porque se acaben rápido. ¿Ves? Hey, yo siempre vengo por los tamales los oaxaqueños y nunca alcanzo, ¿verdad? Se acaban, primo. Están buenos, ricos. Llego a las 8 aquí, ¿verdad? Los mejores de Queens, ¿qué vamos a hacer? Gracias, pues. ¿Qué les espero, banda? No te compro seguido, pero venimos ahí de vez en ahí cuando. Ahí estamos, sí, gracias. Cuídate mucho. Bueno, terminamos ya. Domingo, sábado para amanecer, domingo hoy. Creo que estamos a 4 de septiembre. Vamos a dar un recorrido por ahí a ver qué encontramos. Borrachitos, aunque sea, pero vamos a encontrar algo por ahí. Así que vamos a ver qué hay por ahí. Bye bye, guys. Cuídate. Get home safely. Okay.
quiero. Adiós, adiós. Adiós, chica. Cuatro y algo de la mañana otra vez, ¿verdad? Mismas calles casi, pero lo importante es que la estamos recorriendo a esta hora de la mañana, de la madrugada más bien. A esta hora de la madrugada estamos recorriendo otra vez las calles de la calle número 20, aquí en la famosa Quinta Avenida de Nueva York, New York City, como siempre digo. Nos vamos ya hacia el camino para agarrar el tren. Agarrar el tren. Pero tenemos todavía como 10 minutos. No, de 10 a 12 minutos para grabar algo por ahí. Grabar las calles vacías, aunque sea. Y obviamente la gente que está saliendo de las discotecas, ¿verdad? Mucha música en el ambiente, pero ya ni modo. O sea, ahí la cubrimos cuando nos manden el reclamo, como quien dice, ¿verdad? Anda, parece que anda Tarzán por ahí gritando. Peleando ya los, la gente que ya está tomada y quiere golpes, como quien dice. Ya andan entonados, ¿verdad? Andan entonados y quieren pleito por donde quiera, como quien dice. Pero pues el problema es que aquí hay mucho policía. Quiere seguir peleando, pues. Si no saben tomar, ¿para qué toman, verdad? Yo por eso no tomo. Wey, de vez en cuando, cada 5 años, creo.
excuse me. These titles, you see what? $3 este. $3. Una vez que se usa, basura. Y ya viene el tren. Ya nos vamos a descansar un rato a la casa. Cuídense mucho y gracias por ver los videos, ¿verdad?
llegamos. Faltan 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos para que agarre el siguiente tren que va para donde voy. Yo creo que sí llego. Yo creo que sí llego. Tenemos que andar corriendo en las estaciones de los trenes para que no nos deje el tren. Según llegaba en 10 minutos, ¿verdad? Pero a ver si lo alcanzamos. Ahí está. Parece que nos estaba esperando. Andamos corriendo. ¿Qué nos deja? El tren está allá arriba. Ya no tarda en llegar, según. Según, vamos a ver. A ver si no nos deja. Me agité. Que tenemos que correr aquí porque especialmente los fines de semana no puedo esperar porque están muy retrasados. Llega, por ejemplo, este que voy a agarrar. Si me toca esperar el otro, tengo que esperar mínimo unos 15 minutos o más. Ya viene por ahí. Ábrete, sésamo. Vamos a ver, si no es que ya pasaría, no sé. No. Ya pasó. Ay, ay, ay. Me ganó. Uy, ahora. Va a tocar irme en la patineta, ni modos. Así que vámonos de... Me dejó el tren. Les cuento que me dejó el tren. Ahora voy bajando hacia la calle para irme en mi patineta para la casa. Porque tendría que esperar 17 minutos ahí. Pues son los mismos que me voy a hacer de aquí para allá usando mi patín. Así que vamos a ver. A ver cómo nos va ahí en el camino. Okay. Ahora sí. Nos vamos haciendo camino hacia la casa. Estamos en la calle 74 y avenida Roosevelt, una de las avenidas más congestionadas y más famosas también. Así que a ver cuánto nos hacemos desde aquí. Tengo que irme unos 28 bloques desde aquí hacia allá. Así que vamos a ver. Mucha actividad también a esta hora.
día, buenos días. Empezamos el día con estas flores, miren, que están afuera de la casa. Qué bonito, ¿verdad? Miren. Siempre nos dan los buenos días. Esas flores están tan bonitas como lo mencionaba siempre antes. Nos dan los buenos días y a la misma vez por la tarde nos reciben, pero por la tarde ya están durmiendo, como quien dice. Ya estamos yendo hacia el trabajo, iniciando ya una semana nueva, como quien dice. Lunes 5 de septiembre, creo, ¿no? 5 o 6, más o menos por ahí. Con un poco de sueño todavía, pero ahí vamos. Ahí vamos. Mismas calles, mismas avenidas, pero siempre deseando ver o escuchar cosas nuevas, como por ejemplo esos perritos que por ahí se escucharon, ¿verdad? Esos perritos que por ahí nos dieron los buenos días, ladrando, como quien dice. Y hoy las calles se ven tranquilas porque es día festivo. Le llaman acá Labor Day. Le llaman Labor Day o en español, que viene siendo Día del Trabajo. Creo que sí es Creo que sí es Labor Day, o no sé qué se celebra hoy, pero es un día feriado el día de hoy. Por eso hoy no se ve tanto movimiento en las calles, sobre todo de los carros que trabajan para la ciudad. Y también los trabajadores que trabajan para compañías de construcción y así, compañías grandes, pues, que en días así feriados, pues no trabajan, le dan el día libre a sus empleados, a sus trabajadores. Pero como nosotros no trabajamos para ninguna de esas compañías, tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? Que ir a sacar para el chivo, como quien dice, para la papa. Esperemos que nos vaya bien a todos, bien, esta nueva semana, este nuevo lunes, como quien dice.
Salimos a la superficie ya, en camino hacia el trabajo.
días desde aquí, desde Nueva York, New York City, como siempre digo. Está el pase todavía, así que podemos pasar libremente y con tranquilidad, como quien dice. Ahí está la terminal que siempre pasamos muy seguido por acá, que es la terminal de autobuses portuaria, aquí en la calle 42 y octava avenida. Esas bicicletas eléctricas sí que corren más que mi patín eléctrico. Ni para echar carreritas con ellos, porque sí me ganan. Llegamos ya.
service of downtown local 7 train to 34th Street, Hudson Yards. Approaching the station, please stand and wait for the platform edge. Any harder to squeeze the hidden Patrick back? The U.S. Open is back, I hear him.
7 local train. The next stop is Times Square, 42nd Street. Okay.
The elevator is at the center of the platform. This is a Queensbound 7 local train. The next stop is 5th Avenue. Stand clear of the closing doors, please. Stand too close to the platform edge. We'd like you to be safe, so please stand away from the yellow strip. Hello, everyone.
on, the New York City Police Department would like to remind you to keep your belongings in sight and stay aware of your surroundings. If you see something suspicious in the station or on the train, tell a police officer or an MTA employee. Thanks for riding with us. Bueno, en un día lluvioso, el día de hoy, martes ya, 6 de septiembre o 7, 6 o 7, uno de esos dos días. 6 o 7, 6 creo que estamos a 6. Un día lluvioso, pero aún así tenemos que ir a trabajar, ¿no? Tenemos que ir a trabajar para sacar para el chivo, como quien dice. Y sea como sea, ya sea que esté lloviendo, ya sea que esté nevando, o que esté el día muy, muy frío, muy caliente, tenemos que ir. Tenemos que ir afuera. Ahora sí que a cumplir con nuestros deberes, ¿no? Como quien dice. No queda de otra. Ahí se mojó la camarita. Una disculpa porque se nos mojó la camarita. Pero como voy manejando, no puedo limpiarla. Y voy a llegar medio como pollo remojado, porque está lloviendo y pues no traje. A veces yo me pongo como un nylon, como una bolsa negra. Una bolsa negra de basura para que no me moje tanto, al menos la playera, ¿no? Pero esta vez me salí de rápido. Me salí de rápido y ya no me dio tiempo de agarrar una bolsa para cubrirme un poco de esta lluvia, que no está fuerte, pero de esa lluvia como que incomoda, ¿no? Pero bueno, hay que ver las cosas positivas, porque pues tal vez a muchos no les guste la lluvia por todas las inconveniencias que trae, ¿no? Como que ya llevan a los niños a la escuela. Bueno, ahorita están todavía de vacaciones, algunos todavía. O que tienes que caminar desde tu casa hacia el tren. Y luego muchos ni paraguas les gusta usar.
sea, les gusta mojarse, como quien dice. Otros, pues, sobre todo los que trabajan en construcción, los que trabajan en construcción, sobre todo, pues no les favorece nada la lluvia, porque hay muchas veces que las obras se están llevando afuera, ¿verdad? En la calle, a la intemperie, pues, como dicen por ahí, ¿no? Y pues, cuando es así, normalmente está parada la obra, no trabajan, ¿verdad? Vamos a limpiar un poquito la camarita. Entonces, pues les decía que los de construcción normalmente, cuando es así, no laboran por el riesgo, pues, de que todo está mojado. Y como hay veces que trabajan con, me imagino, yo sinceramente no, yo no trabajo, nunca he trabajado en construcción. Bueno, sí, una vez trabajé en construcción, pero ahí es que aprendís, ¿no? Pero realmente no soy un experto como para decir ciertos términos, ¿no? Que ellos utilizan, los de construcción, obviamente hablando. Pero hay otros que, aunque la lluvia, tenemos que salir a sacar para el chivo, ¿no? Como estos señores, miren. Ay, ay, ahora sí la lluvia. Sí, está la lluvia. Tenga buen día. Muchas gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo va, don? Ahí ya ve usted. Falta que no corretee la lluvia ahí donde compro los tamales. No. Pasa. Gracias, nos vemos mañana. Okay, cuídense mucho. Terminen pronto para que se vayan a la casa. Claro, sí, gracias.
Está ocupado. El señor siempre responde a mi chiflido, como quien dice, ¿verdad? Y ya llegamos al tren. Vamos a subir allá arriba a ver qué. A ver si están pasando luego los trenes. Deme un segundo. Ya está registrado.